estamos aquí, llegamos al Alberto Gallardo después de mucho tiempo. Hoy día Sporting Cristal contra Unión Comercio por la fecha 2 del torneo clausura. Me unió solo. Casa llena, 100% por repleto, está repleto, bro. Regresando al Gallardo, increíble. Mejor, hermano. Escucha, me voy por un 4-1. ¡Goleada! Me voy por un 4-1. Muy bien, está bien, está bien. Con fe, con toda la fe del mundo, hermano. Grimaldo. Escucha. Yo creo un hat-trick de Grimaldo, hermano. La está rompiendo. Para mí la está rompiendo. Con todo. Un hat-trick de Grimaldo me voy feliz. Una de Brenner, porque Brenner también se recupera bastante. Está con la racha, Brenner. Así que nada, gente, ya va a empezar el partido. Esa es la barra. Casa llena en el estadio Alberto Gallardo. Y nada, empecemos, ¡vamos! Centra. ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! Buena jugada de Joao Grimaldo. No sé quién remató, la verdad, creo que fue Yoshi. La pelota salió desviada del terreno de juego. Sin embargo, fue la primera ocasión de gol de Sporting Cristal. Que poco a poco está generando un poco más de claridad. Los primeros minutos los ha costado, más que nada por la banda de Lora y Grimaldo. Pero parece que poco a poco la gente está recuperándose. Así que vamos, vamos a quitar fuerza. Vamos, joder. Arco. Un buen centro, Lora. Vamos, Gilmar. Un buen centro. Alejandro Jover para Sporting Cristal. Vamos, vamos. Era ahora. Pintándose 4-1. Vamos. Así que de esta manera Sporting Cristal está ganando 1-0 a Unión Comercio. Gol de Alejandro Jover. El enano convirtió. Todo a ver porque él empezó la jugada por izquierda. Y nada, vamos Cristal, fuerza, vamos. Después del gol de Alejandro Jover convirtió Joao Grimaldo absolutamente solo. Grimaldo. Quiere selección, Joao, quiere selección. Hace rato está pidiendo. Vamos, 2-0, Cristal. Atrévete. Centro. ¿Quién llega? Vamos, Jover. Vamos, Jover. Claro. Centro. Te lo dije, papá, te lo dije. Bien.
Uy, bien. La de Zidane, la de Zidane. Ah. A ver, VAR. El árbitro está usando el VAR. La verdad no sé para qué. O sea, desde aquí no iba a visualizar. Pero parece una posible falta de un jugador de Cristal. Vamos a ver. Roja. Va a sacar roja, va a sacar roja. Ay, ay, ay. De esta manera, YouTube no juega contra Alianza Lima el próximo sábado. Ay, ay. Roja Núñez. Terminó el primer tiempo aquí en el estadio Alberto Gallardo. Sporting Cristal está ganando 2-0 Unión Comercio. Sin embargo, lo negativo se podría decir es que Yoshimar Yotun, aquí, desde aquí lo vimos un poco injusto, la expulsión, se le ha expulsado. Y pues obviamente quedaría pues al margen del partido en Matute contra Alianza Lima. Pues así, ¿cómo viste el partido? Desastroso arbitraje, pero como siempre Cristal, con gracias a Thiago Núñez, sí, siempre con jerarquía desde el inicio. Desde el inicio saliendo, tocando y tranquilamente sus dos goles. El mejor fue Ignacio, ¿no? El mejor. Ignacio y yo, Grimaldo Corazón. Y Grimaldo, sí, sí, sí. Después, a esperar el segundo tiempo, que todo se ve ahí. Con fe, con fe. Mira, el árbitro no ha cobrado muchas faltas que estarían a favor de Cristal. No, no ha cobrado, pero y sacó muchas amarillas. Y tontamente ir al VAR. Tontamente, sí, ir al VAR. No hubo codazo, no hubo nada aparte de la jugada y lo pintan a Yoshi, a nuestro capitán. Vamos a ver, vamos a ver. A ver cómo es que se dan las cosas en el segundo tiempo. Así que fuerza Cristal, vamos. Bien, bien Solís. Solís, muy bien. Muy bien, Solís. Seguro le da tranquilidad al equipo. Muy bien, Solís. Bien. Claro. ¡Claro! ¡Claro! ¡Penal! ¡Penal! ¡Vamos! ¡Al figura! Hizo una. Bien, bien Castillo, bien Viola. Hizo una. Tomó la pelota Brenner, ¿ah? ¿Eh? Tomó la pelota Brenner. ¡Vamos, Brenner! ¡Oye! No hay penal. No hay penal. Comercio, luego de una falta dura contra Washington Corozo. Corozo que recién tenía creo que un minuto en la cancha. ¡Vamos! Yeah.
Vamos, Yoshi. Ya. Ya. Vamos a reaccionar el partido contra Alianza Lima. Fuerza Cristal, Fuerza Cristal toda la vida, ¡vamos!